El 24 de diciembre es una fecha remarcada en el calendario. Es Nochebuena y ya a primera hora de la mañana los zaragozanos tienen una importante misión: lanzarse al mercado para ultimarlo todo y preparar la gran cena del año. Cada cual tiene sus preferencias, pero hay tres o cuatro ingredientes imprescindibles. ¿Cuál va a ser el menú para esta noche tan especial? De primero hay algo que nunca falla. Lo que más se vende es el cardo, ¿vale? Y luego la verdurita se las llevan para después. Verduritas de guarnición para el segundo plato, ¿qué va a ser? Pediré costilla, un poco de ternera y algo para guisar. Buena elección. Además, este año la carne no está nada mal de precio. No es tan caro como se podría llegar a ser. 13 euros el kilo de cochinillo fresco. Aunque para gustos, los colores y sabores. Hay quien prefiere un clásico de la tierra. Ternasco asado, es tierra de eso, de ternasco. También, eso sí, con su particular guarnición. Y para picar, pues siempre pues eso de lo nuestro, las lechecillas y las madejas. Para rematar la propuesta, tampoco puede faltar en la mesa de Nochebuena el producto del mar, ya sea marisco o pescado. Pues mira, tenemos la merluza, el rape, rodaballo y cada vez más salmón. La gente cada vez le gusta más marinar salmón o hacer al horno. Eso sí, aviso a navegantes, cuidado con el precio. Ricky Ricky, sube el pescadico, sube. Además este año ha habido temporales, subastaron en el último barco hace una semana y no ha habido casi pescado. Entre eso y la Navidad, todo influye. Influye, al igual que lo hace, el antojo. De postre aún no tenemos aún del todo claro, sí. Habrá que descubrir qué es lo que más les abre el apetito dentro de unas horas. Lo que sí está claro es el deseo que todo el mundo comparte. Una feliz Navidad en familia, repleta de amor, alegría y mucha comida. Para todos deseo que tengan muy buena noche. Y una feliz Navidad, ¿eh? Y próspero año nuevo. Feliz Navidad a todo el mundo. ¡Feliz Navidad! Ha